Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Semana en Imágenes, como siempre cargado de muy buenas noticias. Anderson, la primera. Así es, Alejo, seguimos dignificando el trabajo del personal de salud. Es por eso, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, la alcaldesa Claudia López posesionó al nuevo personal de planta de la Subred Sur, un logro muy importante para ellos y también para sus familias. Es con acciones que seguimos cumpliéndole a quienes nos cuidan. La Subred Sur, con el apoyo de la OIM, organizaron una superferia para la población migrante, Alejo. Anderson, usted no se imagina la cantidad de servicios que tuvimos, todos espectaculares. Asesoría jurídica y emigración, servicios de salud, vacunación, educación en salud, nutrición, tamizaje VIH, peluquería y muchas actividades lúdicas hicieron parte de esta jornada. En octubre celebramos el mes de la discapacidad con un superforo que tuvo cerca de la participación de 150 personas. Marlene es una de las personas que participó en ese foro. Cuéntenos, ¿cómo nos fue? Bastante bien, bastante excelente. Estuvimos muchas cosas que aprendimos y así podemos orientar a dichas personas con discapacidad. De esa orientación que ustedes dan nace una iniciativa muy importante. Cuéntanos, Nidia, ¿cómo se llama y en qué consiste? La iniciativa se llama Cuidadores Bien Cuidados. Tiene tres ejes. Uno es un punto de orientación de servicios, otro sería asesoría jurídica y otro sería un centro de respiro para cuidadores. Bueno, muy bien. Son iniciativas que nacen desde la comunidad pero que necesitan de nuestro apoyo. ¿Cuál es el paso a seguir, Nilson? Nada, el paso a seguir que tenemos todos nosotros como entidades, la Subred Sur, obviamente es desde las acciones que se plantean desde Salud Pública, poder generar el apoyo, poder potenciar esta iniciativa que surge de la comunidad para la comunidad en respuesta precisamente a las necesidades que tienen cada una de ellas. Muy bien, todos conectados con nosotros para saber más sobre estas iniciativas. Y nuestro programa del día de hoy precisamente lo realizamos desde esta feria de servicios organizada por la Subred Sur y la OIM. Y estamos con Angeli, quien nos va a contar cómo le pareció la feria de servicios. Muy bien, me pareció muy bien porque me ayudaron para las cosas de mi bebé con una hamburguesa. Y muchas gracias a todos por la ayuda que me dieron hoy. Bueno, Kelvis, cuéntame, ¿qué fue lo más bonito y lo más importante de ser parte de esta feria de servicios? Bueno, que todos salieron masivamente, población migrante, población ciudadana colombiana, también a venir a vacunarse el día de hoy, gracias a Secretaría de Salud, a la Subred Sur, a la OIM, que hicieron acto de presencia para este evento tan bonito como fue el día de hoy. Gregorio, ¿qué es ponerle el corazón a las cosas? Ponerle corazón a las cosas es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, que sin tener ningún ingreso estamos para colaborarle a la población en general y más a nuestros migrantes que nos necesitan hoy en día. Hasta aquí llega Semana en Imágenes. No olviden seguirnos en redes sociales y ponerle corazón a todo lo que hacen. ¡Chao! ¡Chao!